Buenos días, mañanas, tardes o noches y bienvenidos a otro video más de Alex Kid Senpai. En esta ocasión, este unboxing de una figura ya bastante viejita de la segunda película live action de las Tortugas Ninja. Fuera de las sombras, este es de Casey Jones. No sé si recordarán, para los más veteranos del canal, yo tengo esta figura, que es la que compré en su momento, que era un ninja, que habían dos. Cuando fui solo había este Casey y este Leonardo, porque realmente es muy feo. Está. Pudiese haber tenido todos, pero tuvieron que cagarla con este Leonardo. Bueno, esta figura la compré recién hace unos meses, porque yo la verdad no la quería por colección de Tortugas Ninja, pero sí para hacer un mock de un videojuego que se llama Splatterhouse. Muy buen videojuego, quería hacer un mock de la versión, la última versión, la más reciente. Y bueno, compré esto principalmente para la máscara, para algunas piezas que tenía, que se ven muy padres. Y después verán ese mock en el canal. Pero mientras, vamos a darle un vistazo a esta caja. Miren, Casey Jones en inglés, en creo que es ruso. Cuando miren Megablocks, en ese entonces. La caja, o sea, se veía bien. Vamos con el instructivo. Mikey, que tiene un parche pirata, se ve muy... Es lo único que desentona con él. Sus chacos, nada más trae unos. A pesar de que son dos. Leonardo está feo. Está bien culero que sea transparente. Pero las espadas, los demás se ve chido. Donatello, la verdad, igual se ve muy bien. Rafael también se ve excelente. Casey Jones, igual está más o menos. Que se vista bastante diferente de la figura a lo que hay en la imagen. Incluso de esta imagen de acá tiene ojos. Ese es el que yo tengo, que es motociclista, y este ninja, que se ve, la verdad, los dos se ven muy padres. Vamos a ver un vistazo rápido a esta figura. Esta pieza, por lo que podemos ver acá, esta pieza se desprende, que es cierto. Esta pieza se le puede quitar. No tiene detalles en los ojos. Y en la máscara solo tiene como que esos puntitos negros que no se ven muy bien. Tratan como que simular, no sé si desgaste o algo así, pero no quedan muy bien. Aquí se ve en la carcasa. Aquí podemos ver esta línea aquí en este brazo, que es uno de los puntos negativos de la marca Megablocks, que sigue pasando hasta la actualidad, que ahora es Mega Construx. Que con los accesorios que se le ponen en las manos, las terminan abriendo. Se las terminan aflojando, las terminan abriendo. A diferencia de los Legos, que son más resistentes. Es uno de los pocos puntos en contra que puedo ver. También las botas. La verdad, le cambié las botas como eran para un mock. Aquí hay un mock de Joel Miller que hice hace unos años. Le faltan más detalles, sí. Y es que tenía principalmente estas botas, pero siento yo que desentonaban bastante, porque estas son botas y yo usaba zapatos. Además, vean, le puse aquí su reloj, que quedó un poco grande, su barba. O sea, intenté hacer lo que pude con lo que tenía. Le faltan detalles en la camisa. Aquí está su linternita, revólver. Hay que pintarle de nuevo aquí para que se empareje, y aquí como que una línea tal vez para que se vea igual que las del pantalón de arriba. Su mochila la tengo aparte. Y de esta figura de Casey, no venía con esto, que esto es para que se le ponga en la espalda. No venía con esa pieza. Aquí se veía con su palo de hockey puesto. O sea, se ve, la figura está ok, está bien. Es una buena representación del personaje, le faltan ciertos detalles, pero está bien. Pero la verdad, yo solo la compré para hacer un mock de Splatterhouse. Luego chequélo en el canal. Después quisiera hacer una revisión de este Joel Miller que tengo. Bueno, que le estoy haciendo un custom, que ya lleva su tiempo. Y creo que la caja la voy a guardar, ya que fue bastante difícil no solo encontrar la figura. Yo la verdad la quería abierta o con lo que... Nada más la figura. Si acaso un extra, pelo de hockey. Pero la encontré con una persona muy amable, que no tengo su
su perfil de Facebook, si no con gusto se los compartiría, y que fue la que me vendió la figura. Aquí voy a guardar la cajita junto con el instructivo, porque esto ya difícilmente se verá después, y me gusta como que guardar esto. A veces es bonito guardar estas cajas por el recuerdo. Igual no sé si la tire después, pero el instructivo es seguro que sí lo guardo. Ahí también tengo mi colección de instructivos. Y después les haría un video. Aquí estoy acomodando cosas. Dinosaurios, Legos, Megaconstructs. Todo para hacer un video rápido de esta figura. Y esto sería todo por mi parte. Denle like al video, suscríbanse, compártanlo. Y nos vemos la próxima. Yo soy Alex Creed. Chao, chao.